largo de los videojuegos de WWF han habido muchos cambios. Entre uno de ellos está el cambio de luchadores y personajes seleccionables. Luchadores que aparecieron en unas entregas, pero que en las siguientes ya no. Y es por eso que hoy veremos uno de estos casos en específico. Estamos hablando de Gangrel, quien apareció en juegos de Nintendo 64 como WWF Attitude y WWF WrestleMania 2000. Pero en la siguiente entrega, llamada WWF No Mercy, él ya no está disponible y es por eso que hoy te muestro cómo vamos a crearlo. Así que vamos a ver sus movimientos, su apariencia, su estilo de lucha, entre muchas otras cosas, y luego pues una pequeña demostración en el ring de este personaje. Así que consigue una golosina, busca un lugar cómodo, ponte tus audífonos porque comenzamos. Muy bien, chicos, ya estamos en el juego WWF No Mercy, donde Gangrel ya no está como un luchador seleccionable. ¿Cómo lo podemos crear? Gracias a los desarrolladores del juego, que nos dan la oportunidad de que nosotros podamos crear al luchador. ¿Cómo lo creamos? Antes que nada, podemos jugar en Championship. Sí, Championship. Podemos entrar a cualquiera de estos títulos y nos dará una serie de juegos y luchas y que nos permitirán, bueno, nos van a permitir conseguir dinero, igual que Survivor. Igual que Survivor. En estos dos minijuegos o single play, donde solo un jugador puede jugar, valga la redundancia, en estos dos modos de juego es donde se consigue dinero en el juego. ¿Qué se hace con este dinero? Pues con este dinero podemos comprar luchadores, podemos comprar vestuarios, tatuajes, botas, movimientos, objetos para luchar cuando sea lucha libre, en el sentido de que no hay reglas y puedes utilizar cualquier objeto contundente y golpear a tu rival. Para eso se utiliza el dinero. ¿Y cómo lo gastamos o cómo encontramos las cosas? Nos vamos a Commissioner y entramos en la opción o pantalla de SmackDown Mall. Ahí está. Hemos entrado a SmackDown Mall. Entonces, para utilizar el dinero ganado en los métodos de Championship y Survivor, entramos a Shop y en la parte de Shop podemos ver costume, se lo voy a leer así porque la verdad no recuerdo cómo se pronuncia, pero en costume podemos conseguir todo tipo de vestuario para nuestro luchador, ya sea masculino o femenino, ya que podemos crear de ambos sexos. Entonces, aquí podemos ver que yo ya compré el objeto o la ropa Gothic, que es el vestuario que utiliza Gangrel. Creo que cuesta $3,000. Y como pueden ver, yo tengo 37,000. Quiero ver, 37,750. Que me puedo gastar, pero por el momento no los voy a utilizar. Pueden ver que podemos comprar objetos, luchadores, movimientos, vestuario, entre muchas otras cosas. Entonces, vamos para crear a Gangrel. Espero que entiendan, se los voy a explicar una vez más. Entran a cualquier método de juego donde se pueda conseguir dinero, compran las cosas necesarias para Gangrel, que en este caso solo necesitamos el atuendo Gothic, que está en venta en Shop. Entonces lo conseguimos y luego nos vamos a Superstars Options. Le damos a Create a New Superstar. Y como pueden ver, yo ya he creado a Gangrel y de paso me he creado a Midian, otro luchador que no aparece en este juego como un luchador seleccionable, sino que tenemos que crearlo. Pero muy bien, yo ya los he creado, así que para resumir las cosas les voy a enseñar cómo lo hice. Para ello voy a entrar en Edit Superstar.
Vamos a pasar a la Superstar 6, ya que ustedes pueden editar como quieren que aparezca el plantel o roster de luchadores seleccionables, y yo lo he dejado en Superstar 6. En otro video, si quieren, les explico cómo se puede hacer esto, pero no quiero dejar muy largo el video, así que rápidamente entramos donde Gangrel. Y primeramente vamos a ver el perfil y música de este luchador. En nombre ponemos Gangrel, ahí entre el montón de letras. Y en short name, que es el nombre que va a aparecer en la barra de actitud durante la lucha, le ponen Gangrel. Y bueno, en alias o los apodos o sobrenombres, o mejor conocido como, yo no le he puesto nada. Aunque en la lucha le decían, porque ya que él tiene la personalidad de un vampiro, entonces él se ponía el vampiro mayor o el vampiro guerrero o vampire warrior o el vampiro. Pero yo no he querido ponérselo, eso es opcional de ustedes. Luego en la picture o imagen del luchador, entramos y buscamos entre todos los rostros el de Gangrel. Por si no se puede en el rostro de Gangrel, aparece el nombre en la parte de arriba. Como pueden ver, ahí están todos los nombres y el rostro del luchador. Entonces ahí está Gangrel, lo seleccionamos. En la altura, Gangrel tiene 6 pies de altura, que equivale, si no mal creo, a 1,80 m, un metro 82, 85, pero por ahí va, que es 80, es 80. Y luego weight, que significa el peso que tiene. Gangrel pesa 240 libras. Ojo, toda esta información la he sacado del juego anterior de Nintendo 64, WrestleMania 2000. Si no lo tienen, espero se pueda y les deje aquí abajo los links de descargas de estos juegos de Nintendo 64. Solo está de que se consigan un emulador. Muy bien, pero continuando con el tema del video. En música le he puesto la de Kane y el Titan Tron de Kane también, porque es el que más se parece. Porque lastimosamente no están todas las cosas necesarias para Gangrel, como el Titan Tron y la música. Así que para no dejarlo sin nada, me puse a buscar y el que más se parece a Gangrel es el de Kane. Debido a que la entrada de Kane es roja, igual que la entrada de Gangrel, como lo pudieron ver en las animaciones que les puse al inicio. Y me pueden preguntar, ¿y entonces por qué aparece la música de Gangrel y el titantrón de Gangrel en la primer parte del video? Esto lo hice con edición, con el poder de la edición de video, que lo hice después de haber grabado una partida. Así que no existe, así que lastimosamente vamos a tener que escuchar el titantrón de Kane y la música de Kane. Pero es el que más se parece y poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. Muy bien, luego sigue la apariencia. Empezamos con el cuerpo y le damos a Medium 1 o Medium 1, que digamos que no es ni musculoso, pero tampoco no tiene cuerpo para luchar. Espero entiendan, no sé cómo explicarles. En el tono de piel le damos al primero. Ustedes pueden escoger y pueden ver cuando quieran crear algún luchador. Ahí hay el montón de tonos de piel, pero el de Gangrel es el primero o el que más se parece al de él. En la cabeza es la número uno o masculino número uno. Pueden ver, hay varios tipos de cabeza, de una plana a una cachetona, si se puede decir así, o cabeza gorda, como esa de ahí que se ve muy gracioso a Gangrel. Muy bien. Entonces, con respecto a la cara, es masculino 43, porque ahí pueden seleccionar y hay un montón de caras. Esa es la de Víscera y esa es la del Toro Buchanan. Así que el número 43, que ya me estoy trabando, número 43 es el rostro de Gangrel. En el cabello o pelo o hair aquí, le damos a middle 2 o middle, no sé cómo se dice, digámoslo como leyendo. Entonces sería middle 2, para no confundirlos ni yo estar hablando locuras. Middle 2. Y en el cabello de frente o front hair, le damos al número 25, porque hay varios tipos de cabello al inicio y un montón de cosas, pero el que más se parece
Es 25, al menos en mi opinión, es el que se parece. El tono de piel, de color de pelo, el de Gangrel es amarillo, pero este color, como pueden ver, es muy amarillo para él. Si es que lo pudieron ver en el video de lucha real que les puse al inicio, su color es más como este amarillo más pálido. Así que le damos a ese. Facial hair o pelo en la cara, como barba, bigote, etcétera, 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 no tiene, así que no le ponemos nada. En máscaras y etcétera, le ponemos el collar que utiliza Christian. He visto que algo otras personas le ponen el collar de Edge, que es un como crucifijo. Pero siento que según WrestleMania 2000 el collar se parece más al de Christian. El de Gangrel original no está, así que le ponemos el de Christian. Ahí es opcional de ustedes, o si quieren no le ponen, eso es opcional. En sombreros y capas y todo eso no le ponemos nada. En ring attire o los pantalones de luchador, yo le he puesto los long things, ya que los pantalones originales de Gangrel no existen en este juego. Así que lastimosamente nos quedamos con long things, que serían unos pantalones comunes, sin nada personalizado, como pueden ver, negros, y muy buenos para la lucha. En el upper body, o digamos que la camiseta o lo que quieran decirle, tenemos Gothic y va a aparecer en color amarillo la letra. ¿Por qué? Porque lo hemos comprado y no estaba ya predefinido en la tienda, bueno, en las cosas que utilizamos. Y ya perdí el Gothic. Muy bien, ahí está, Gothic. Entonces le ponemos el Gothic y lo dejamos en el tono blanco que ya tenía. Luego nos vamos a weapons o props, que serían las armas o objetos con los que el personaje o luchador entra al ring en su animación hacia el ring. Y le ponemos el Glovet. El Glovet es como la copa que Gangrel utilizaba, donde fingía llevar sangre y bebía un poco antes de entrar al ring. Así que le ponemos el Goblet. Salimos. Y en trase a tire o vestuarios o cosas para cuando él entra en la animación hacia el ring, le ponemos Shades 1 o los lentes oscuros, esos de ahí, porque sí, Gangrel sí utilizaba lentes negros para entrar al ring. También utilizaba una como chaqueta negra en sus primeras presentaciones, pero no nos alcanza el espacio para ponerle dos cosas, así que nos quedamos con el más importante, que en este caso son los lentes negros. Ahora en feet o los pies, en las botas son los pull-ons número 11. Las botas medio, bueno, descubiertas. Estas de aquí pueden ver que el pantalón está debajo de la bota y no sobre la bota, porque están las botas que en su mayoría están bajo el otro tipo de vestuario que anden. Y pues en este caso le dejamos el pull-ons 11, que son las botas que al menos en WrestleMania 2000 son las que Gangrel utiliza. En los protectores de rodillas y codos, Gangrel no tenía y no utilizaba, así que no ponemos nada. En Wears Band, él utilizaba bandas o muñequeras, como otros les dicen, que es lo que se ponen en la muñeca, como no sé por qué se lo ponen, pero él utilizaba unas un poco delgadas de color negro. Pero en el juego, debido a que el vestuario no se le mueve a la hora de luchar ni nada por el estilo, lo dejamos así como está, porque aunque le pongamos o no le pongamos, no se van a ver. Gangrel no utilizaba guantes o gloves, como podemos ver aquí, así que dejamos ignorado. Igual que en tatuajes, Gangrel al inicio no utilizaba tatuajes, luego se puso unos, pero no existen aquí en el juego. Así que no creo que sea correcto ponerle los tatuajes de otro luchador, así que lo dejamos así nada más, así como está. En el caso de movimientos, hay una gran serie de movimientos que para esto tendría que ser un video de 40 minutos aproximadamente, para enseñarles absolutamente todos los movimientos de Gangrel. Así que solo les voy a mostrar
en los que considero yo más importantes, como los movimientos especiales. El movimiento especial hacia adelante, o el, digamos que, finishing de Gangrel, es la DDT invertida, que como pueden ver lo toma del, ¿qué?, del cuello, lo levanta y lo hace caer de cabeza hacia la lona con toda la fuerza posible. Y pues esto podría ser un fatality de la vida real, señores, si no se sabe utilizar bien. Así que no lo intenten en casa, por favor. Muy bien, podemos ver al profesor Gangrel haciendo un finishing en la lucha. Muy bien, les voy a mostrar el ataque especial de atrás o en reversa, que es el Tiger Suplex, que consiste en tomar por los brazos de la parte de atrás al contrincante y lanzarlo hacia atrás con toda la potencia posible. Y como pueden ver, se golpea lo que es la nuca, por decirse así. Y pues, como les digo, no lo intenten en casa. Aquí déjenselo a los profesionales. Ahí pueden ver el movimiento especial hacia atrás, Tiger Suplex. Muy bien, otros movimientos. En el caso de Standing, entramos y le damos a Walking Moves, o movimientos al caminar. Y le ponemos los movimientos de Gangrel. ¿Para qué sirven estos movimientos? Estos son los movimientos que el luchador efectúa, por decirse así, o ejecuta a la hora de la animación hacia entrar al ring. Ahí están las animaciones de todos los demás luchadores, pero nosotros le ponemos la de Gangrel. Muy bien. Entonces, hay muchas cosas más por ver, pero no quiero dejar más largo de lo que seguro va a quedar este video. Así que, como les digo, estoy mostrando solo movimientos y ataques más específicos o más importantes que yo considero. Muy bien, entonces, en el caso de las burlas, que considero que es uno de los más importantes, en las burlas hacia los lados con el control stick o con la palanca, como otros le conocen, tenemos la burla número 91. Esa es la burla que utiliza para... con la palanca o el joystick hacia arriba, hacia la derecha y hacia la izquierda, es la misma burla. Repito, estos son movimientos del juego anterior de lucha de Nintendo 64, WrestleMania 2000. Me tardé aproximadamente una hora y media tomando nota del juego anterior para crear a este luchador aquí, así que es complicado. Y pues bueno, para los que les gusta crear, pues tienen muchas herramientas, muchos movimientos, burlas, apariencias y de todo para crearlo. Y como les digo, en la burla especial o Special Taunt, tomamos la número 71, que como les repito, es un movimiento del juego anterior. En la burla Ducking Taunt o burla hacia abajo, pueden ver que se agacha y dice algo así como ocupa la cabeza o algo así. O no sea tonto o algo así. Y vamos a la burla o el taunt de celebración, Celebration Taunt. Y utilizamos el número 71, que es el mismo especial. Muy bien. A la hora de entrar, le ponemos la burla de Gangrel, que es, como pueden ver, que se está riendo. Y en la animación van a ver que va a tener el goblet y los shades 1, que son los lentes, y los movimientos de Gangrel al caminar. Así que pónganle eso. Y otro movimiento, el último que les voy a mostrar en este video, comenten si quieren verlo completo. Eso sí, va a ser un video más largo. En los movimientos de equipo o double team, para tomar a un luchador contrario cuando es de equipos o cuando se agarren sin querer al mismo tiempo, para el movimiento de frente, un ataque de frente al luchador, es que le hacen un doble suplex. Como pueden ver, toman sus brazos entre los dos y le dan una vuelta a modo de estrellarlo. Muy bien. En la parte de atrás hacen el double face crusher, o el doble rompecaras, como se le conoce a ese movimiento de lucha, que consiste en que los dos se, digamos que ponen su peso en la cabeza del otro luchador, y todo ese peso lleva a que el luchador caiga y se golpee la cara directamente con la lona. Repito, no lo hagan en casa, porque eso ha de doler.
en el sandwich grape, o en el momento donde dos al mismo tiempo efectúan un ataque más complicado o más junto entre ellos, tenemos el doble power bomb, que es un poder bomba, como lo dice en inglés, que se toma al luchador, lo levantan entre dos y lo dejan caer de espaldas con toda la fuerza posible a modo de sacar el aire y pues derrotarlo. En el Iris Whip Grape consiste en que el luchador contrario va corriendo y sin querer o con muy gran propósito, los otros dos lo están esperando y lo toman de los brazos y hacen el Double Arm Drag, que lo toman de los brazos y le dan una vuelta en el aire a modo de que sienta un latigazo pues en la lona, en el ring. Como pueden ver, lucha a todo dar. Y en lo personal me gustan los gráficos de este juego, porque para ser de Nintendo 64 están más que excelentísimos, y me atrevo a decir que han superado a otros juegos que salieron después de este. Muy bien, estos movimientos van a ser para un próximo video, si es que lo quieren. Así que con eso concluimos los movimientos que yo considero más importantes. Ahora vamos con la estancia, o cómo se mantiene el luchador en posición de pelea, en posición de lucha o wrestling. A la hora de entrar al ring, Gangrel entra de una forma normal, o sea, entre las cuerdas, entra y ya. El counter o reversals significa para evitar un ataque o para contraatacar. Gangrel es pesado en el sentido de tener fuerza en sus ataques de defensa. En la velocidad de él es normal. La submisión de, o digamos que llaves, como se le conoce, unas llaves de rendición, él las hace de la manera normal. No es novato ni experto, así que las hace normal. En Iris Whip se refiere a que él puede evadir ataques, y le ponemos que sí, él puede evadir ataques. Puede recobrar el conocimiento, o digamos que cuando le hacen un ataque, él se puede levantar de una manera normal o de una velocidad normal. En Blending exactamente no sé qué es, pero en el juego anterior aparecen como normal, así que le dejan en normal. En la reacción hacia la sangre o Reaction to Blood, que es cuando él golpea a alguien y sangra, o viceversa, él lo golpean y él comienza a sangrar, en su reacción a esa escena es normal, no tiene pánico, ni se molesta, ni nada, sino que lo toma como algo normal. En el caso de Endurance, o creo que es resistencia en español, que cuánto resiste de ataques y todo lo demás, lastimosamente Gangrel es weak, o un poco débil, digamos, débil. Así que no puede recibir muchos ataques porque digamos que se rinde entre sí, no algo rápido. En Turbuckle Climbing, o subiendo a los esquineros, como otros podríamos decirle, lo hace subiendo y no saltando, porque está la opción de que el luchador salte hacia al esquinero y se lance, o está la opción de que cuerda por cuerda vaya subiendo y lanzarse. En el caso de Gangrel, lo hace subiendo cuerda por cuerda. Y a la hora de lanzarse de un esquinero, la distancia de Gangrel es larga, no es pequeña, ni pequeñita, ni normal, ni muy larga. Es una, digamos que, una, ¿qué? En moderada distancia de donde él se lanza, así que puede alcanzar a cualquier enemigo que esté un tanto lejos de la esquina. Y en el caso de la arma específica o cosas que podemos tomar para golpear, o un objeto contundente que podemos tomar para golpear a nuestro contrincante, él puede tomar cualquiera. Ahí está la opción random. Aunque hay varias armas que uno puede utilizar que, pues a mí me gustaría que quedaran random, porque él no tiene un arma específica, no se especifica solo en golpear con silletazos ni nada por el estilo. Así que lo dejamos así. En la apariencia, ya lo vimos, estamos en parámetros, perdón. En los parámetros de ofensiva,
tiene puntos en la cabeza, en digamos que defensa 3, en cabeza 3, en cuerpo 3, en brazos 2, en piernas 2 y a la hora de volar un ataque aéreo tiene 3 puntos o 3% o 30% en ofensiva. Y en defensiva, que es cuando se defiende, en la cabeza tiene 2, o 3, en brazos 2, en piernas 1 y a la hora de volar 2. Bueno, aquí ustedes pueden modificarlo, pero como les digo, aquí yo le he dejado los parámetros del juego anterior. Y en el caso de aliados y enemigos, Gangrel tiene al rival número 1, que es Edge, el luchador Edge. Y en el rival número 2, que no tiene exactamente, pero yo le he puesto a Kane, ya que es el luchador con el que en la presentación del video les muestro al inicio. Y fue una gran pelea, lastimosamente gana Kane, pero entonces lo he dejado de rival número 2. Rival número 3, no conozco a ninguno, así que no lo ponemos, porque en el juego anterior no tiene. Y acompañado por, no va acompañado por nadie, así que lo dejamos así como está. Y muy bien, ya lo tenemos, lo dejamos así como estaba. Y ahora vamos a lo que es la presentación o la pelea de Gangrel. Y vamos a darle en single match. Y se los voy a dejar sin editar. Sin editar, sin nada por el estilo, para que vean cómo se va a ver cuando ustedes lo creen. Porque como les digo, no existe el Titantron original de Gangrel ni su música, así que va a aparecer. Bueno, vamos a dejar al otro luchador, va a ser Midian, para que de paso lo vean. Y esto se va a ver así. Muy bien, ahí pueden ver los movimientos de al caminar y burla al entrar en la animación hacia el ring. Pueden ver la que le pusimos en la edición del personaje. Ahí pueden ver los lentes y el goblet. Y ahí tenemos a Midian, un luchador que hizo pareja o equipo con Viscera, así que no tiene tampoco música propia de él ni Titantron, así que le dejé el de Viscera. Iba acompañado de Viscera. Si quieren ver un video de este otro luchador, déjenlo en los comentarios y con gusto lo hacemos. Muy bien. Saltamos al luchador y permítanme un momentito. Bueno, los veo en un ratito porque ya me estoy quedando sin espacio. Los veo en un momentito. Así que le ponemos pausa y luego continuamos. Muy bien, chicos. He vuelto. Se me había acabado el espacio en la memoria. Porque tengo tantos proyectos que estoy trabajando y ocupan tanto espacio en la memoria. Y como pueden ver, porque liberé espacio, ahorita está un poco lento el juego. Y nos dimos de cara con Midian en las cuerdas. Esperen un momento. Vamos a ver, vamos a sincronizar el audio. Vamos a esperar un ratito. Tal vez funciona. No vimos mucha mejora, pero por ahí va. Uy. Y disculpen si se oye un poco raro el audio. En primera es porque el juego está un poco lento debido a lo que les dije de que se me había acabado la memoria en el teléfono. Y pues porque me emociono a la hora de luchar y no vaya a ser que sin querer tapé el micrófono del teléfono. Así que si oyen alto y bajo en un momento, pues lo siento. Es porque no estoy acostumbrado a grabar audio externo, sino que solo interno. Así que me disculpan y miren, activé la barra de notificaciones y ¡toma!
Contralona callejera para Midian. Muy bien. Lo votamos. Hacemos una de nuestras burlas. Bueno, le copiamos la burla a Midian. Yo creo que sí, ya está cargando. Espero arreglar en la edición del video estos errorcitos. Y codazo fallido. Muy bien. Y golpe, codazo a la cara de Midian. Tenemos la oportunidad de aplicar la especial. Y lo tomamos con una inverted DDT o DDT. Una DDT invertida, señores. Venimos, lo tomamos una vez más. Le damos vuelta y mostramos el otro movimiento especial, el Tiger Suplex. Muy bien, lo tenemos. Está cerca de las cuerdas. Así que lo vamos a jalar hacia el centro. Y ahora el conteo para Midian. One. Tú. Y la cuenta en dos, señores. Llevamos 1 minuto 56 segundos de combate. Visceral expectativa de la lucha. La multitud enloquecida. Estamos en No Mercy. Gangrel versus Midian. Ya casi los 2 minutos 15 segundos. Midian recobra un poco la fuerza y decide atacar nuevamente a Gangrel. Gangrel no se pudo defender del ataque anterior y lazo al cuello, señores. Gangrel se pone de pie rápidamente, pero las cosas no le van muy bien. Midian lo toma una vez más. Lo derriba. Pero Gangrel se vuelve a levantar rápidamente y le aplica un clothesline desde el suelo. Lo lanza hacia los protectores o las barricadas para que la gente salvaje no se pase. La cuenta en 4 para Midian. Midian recuperándose. Gangrel burlándose para recuperar un poco de la barra de actitud. Y solo se levanta Midian a aplicarle un bulldozer a Gangrel. Gangrel nuevamente con el coinslines. La multitud enloquece. Las barras están un poco separadas con respecto a la energía o la actitud que tienen estos luchadores. Pero aún así no se detienen. Llegamos a los 3 minutos. Tenemos una llave al estilo cangrejo. Muy bien, se levanta Gangrel. Nuevamente el coastline al pecho para Midian. Derribada callejera para Midian. Midian en el suelo. Gangrel le pide que se levante. Y es lo que correctamente Midian está haciendo en estos momentos, señores. Ya casi 3 minutos 30. Y se oyen los guamazos. Se oyen los sopapos. Muy bien, Midian casi en la esquina. Golpes a la cabeza al estilo martillo. Pero Midian se recupera rápidamente. Lo toma por la espalda Gangrel. Y nuevamente, bulldozer. Nuevamente Gangrel con el coastline. Desde el suelo. Lo lanza hacia las cuerdas. Hacia las cuerdas Gangrel y... patadas voladoras. O las patadas misil. Patadas en el aire, señores. Midian un poco confundido. Contra lona de poder. Y se le lanza encima. Pero Midian aún se levanta. Con deseos de luchar. Gangrel no lo piensa dos veces. Y ahora vamos. Con un tall suplex. Mantiene un equilibrio excelente Gangrel. Manteniendo en el aire a Midian. Quien está perdiendo energía estando ahí arriba. Lo derriban. Y encima Gangrel con puñetazos a la cara. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más golpes a la cara de Midian. La barra de Midian en peligro, señores. Y piquetazo a los ojos. Gangrel cae. Espaldas, nuevamente con coastline, se levanta rápidamente, recobra el ánimo. Midian se quita un ataque y lanza al esquinero a Gangrel, pero es fallido y nuevamente Midian termina en el esquinero. Uy, un movimiento muy increíble de Gangrel, que se lanza y le hace una especie de DDT girando.
Un hurracarrana, si no mal creo. Muy bien, toman a Midian. Y nuevamente, Inverted DDT o DDT lo toma. Se lo aplica nuevamente, lo levanta. Porque quiere que esta vez sí llegue el conteo al 3. Adiós, barra especial de energía de Gangrel. Pero Gangrel no se quiere quedar así nomás. Llevamos 5 minutos, señores. Gangrel con deseos de aplicar un ataque más, ¿verdad, Gangrel? No correr hacia las cuerdas. Bueno, no importa, ya no lo vamos a hacer. Vamos a hacer el conteo. Y la gente ha contado junto al referee. Y es Gangrel el ganador de este combate de exhibición. Después de tanto tontear intentando subirnos al esquinero para un codazo excelente, decidimos hacerle el conteo de 3 así nada más, luego de 2 Inverted DDT. El conteo llega a 3. Gangrel es el ganador. Midian y Víscera se van llorando con su mamá. Una victoria más para una de nuestras creaciones en WWF, No Mercy. Y desde ya, chicos, si no han visto el video especial de los 100 suscriptores, pues lo hice de este juego, solo que con trucos. Así que si quieren ver trucos en este, ¿qué juego? Pues coméntenlo. Les voy a tratar de dejarle los links en la descripción de estos videos. O voy a ver si se los dejo en pantallas finales. Para que lo vean, lo comenten, den su opinión, dejen sus saludos como siempre. Así que este combate ha terminado aquí, señores. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comentar, enviar y pedir saludos, seguirnos en nuestra página de Facebook, reaccionar a nuestras publicaciones. Y como siempre, ya saben, yo soy Jeff Dunny de Jeff Productions y este es el video especial del mes. Así que espero lo hayan disfrutado y si son nuevos y no han visto los videos anteriores, pues los invito a que los pasen a ver. Muy pronto voy a hacer remakes de videos del año pasado, ahora con mi voz, como videos de los mejores trucos y poderes en Beach Buggy Racing, la historia que nos oculta seguramente Zombie Catchers, algunos dos que tres personajes de Sonic Dash, entre muchas otras cosas. Luego vamos a continuar con el Let's Play de Glover, el especial Villanos temporada 3, entre muchas otras cosas más. Así que ya saben, nuevamente denle like, suscríbanse, compártanlo y yo los veo en un próximo video. Así que adiós.